La conquista del espacio ha dominado la atención de los seres humanos por décadas y hasta siglos. La exploración del espacio empezó mucho antes de que naves como esta fueran utilizadas para conducir satélites, en pruebas con animales y luego finalmente transportando seres humanos. Hay que reconocer que la humanidad ha tenido siempre una profunda curiosidad por lo que no conoce. Y en las palabras de algunos astronautas, la búsqueda de respuestas generalmente la hemos buscado fuera de nosotros en el espacio exterior. Dios creó el universo, pero sin duda alguna a nosotros nos ha faltado la humildad para entender eso. Sin embargo, Él ha permitido el conocimiento humano para emprender proezas de este nivel. Hay que ganar perspectiva a través de lo que el hombre hace. La Agencia para el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo de ingenio humano para poder capitalizarlo de muchas formas a través de la investigación espacial. Diríamos nosotros en este instante que a veces el ser humano necesita hacer estas cosas para al final darse cuenta que de las respuestas más sencillas son aquellas que puede encontrar en su propio medio, buscando en la palabra de Dios y escudriñando en su corazón y en su alma. Dios tiene respuestas para nosotros y es tiempo de dejar de buscarlas afuera. Tomemos la decisión de prepararnos y equiparnos y cumplamos nuestra misión también en la Tierra y no solo en el espacio. Bienvenido a la primera de 6 sesiones sobre cómo plantar iglesias saludables. Liderazgo e Innovación ha dedicado mucho esfuerzo al planeamiento de estas sesiones con la finalidad de que usted cuente con los requisitos básicos, los elementos bíblicos y la metodología para poder tener cumplimiento en el desarrollo de una obra local. Es importante entender que plantar iglesias es la forma de evangelismo más efectiva que existe. Nada absolutamente en la historia del cristianismo se compara con la plantación de iglesias a la hora de hablar de almas convertidas y transformadas en el poder de Jesucristo. Por eso creemos firmemente que la plantación, en la medida en que se desarrolla bajo principios saludables, va a permitir un crecimiento natural. Y es justamente lo que vamos a ir poco a poco desarrollando en cada una de estas 6 sesiones. Las sesiones van a venir acompañadas de materiales que usted va a encontrar en su sede de recursos, los cuales son lecturas complementarias y un texto fundamental sobre el tema de lanzamiento de obras llamado Fundar, que opera en zonas urbanas. Así es que vamos a estar trabajando a través del libro, las sesiones, los bosquejos que acompañan también y que se integran en el CD y lecturas complementarias, además de una sesión que vamos a tener mensualmente para reunirnos y conversar e ir atendiendo los puntos de presión. Hay que entender que esta serie es para plantadores que seriamente quieren tomar el riesgo de hacer una diferencia en este mundo. Les habla Juan Carlos Flores y voy a ser su anfitrión durante las siguientes sesiones. Me da mucho gusto que haya tomado la decisión de acompañarnos. La primera pregunta con la que queremos iniciar esta sesión es, ¿realmente necesitamos más iglesias? He escuchado decir que la plantación de iglesias es el deporte extremo del ministerio. Y realmente lo es. Está reservado para hombres y mujeres que deciden caminar tomando riesgos. Por eso me gusta compartir con plantadores de iglesias. Una imagen que nos puede ayudar a entender lo que significa plantar una iglesia es pensar en cómo se arma parte por parte un avión Jumbo 747. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan han plantado una iglesia antes? Yo sé que ahí muchos de los que me escuchan no han tenido esa experiencia. ¿Cuántos de ustedes, sin embargo, hago una segunda pregunta a los que me escuchan, desean o planean plantar una iglesia? Muy bien. Ahora quiero que, por favor, ahí donde está, aunque yo no lo pueda ver, pero el Señor lo está viendo, levanten la mano los que no tienen idea de lo que están haciendo a través de esta serie de equipamiento y coaching sobre plantación de iglesias saludables. Tranquilo, no se preocupe, sé que casi todos levantaron la mano. Sin importar lo que digamos aquí, ustedes solamente digan amén y vamos para adelante. Si usted está aún luchando con la idea de plantar una iglesia, permítame darle una imagen visual de lo que usted experimentará durante este proceso de aprendizaje. Si ya usted ha plantado una iglesia, seguro que reconocerá lo que se siente cuando se arma parte por parte un avión 747. Y es justamente la imagen del video que vamos a presentar a continuación.
Como ven, el proceso de armar un avión de esta complejidad supone varias cualidades en aquellos que son responsables de desarrollarlo. Entre otras cosas, las habilidades, la pasión, la visión de cómo luce el aparato terminado, así como también, por supuesto, la fortaleza y la perseverancia. Por ello es tan importante que lo primero que nosotros hagamos durante estas sesiones, al inicio, al cierre, ojalá durante, es orar. Así es que permítame orar con usted primero para dar inicio a este desafío. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada persona a quienes ha llegado este video, Señor. Te pido por sus vidas, te pido por el llamado irrevocable que has hecho en ellos, te pido por el equipamiento necesario, la gracia y la sabiduría para que ellos puedan entender, Señor, que desarrollar una nueva obra, Señor, es algo que tú guías, es algo que tú modelas, y que las herramientas que vamos a poner a su disposición son eso, herramientas que ellos tendrán que integrar para poder dar la salud necesaria a la plantación que le permita florecer y dar fruto a su debido tiempo. Padre, les bendigo y bendigo este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Primero que todo, necesitamos responder una pregunta clave en esta primera sesión. ¿Por qué debemos plantar una iglesia? ¿Por qué molestarse en hacerlo? Por favor, abra sus notas en el bosquejo que acompaña esta sesión para ir respondiendo todo esto juntos. Tal vez no lo haya notado o tal vez lo descubra más tarde, pero no toda la gente en la iglesia en la cual usted actualmente recibe cobertura o de la cual es parte, eso que llamamos la iglesia madre, está o estará contento con la idea de plantar una nueva iglesia. Hay muchas razones que explican por qué en las iglesias que fomentan o estimulan plantadores no necesariamente hay consenso o hay acuerdo o hay entusiasmo sobre las nuevas obras o las iglesias hijas. Primero que todo, están los patrones de pensamiento territorial con que algunas iglesias y pastores e incluso denominaciones operan. Ellos dan muchas razones para mantener a las nuevas iglesias fuera de su área. Algunos de los argumentos principales que quitan entusiasmo y empuje al desarrollo y plantación de iglesias son estos. Número uno, dado que no podemos llenar las iglesias que actualmente tenemos, no necesitamos nuevas iglesias que vengan a mermar nuestra asistencia. Otra razón que dan ellos, comenzar una nueva iglesia causará división en las iglesias existentes. Y la tercera razón para no plantar es esta. Nuestra iglesia, dicen estos pastores, no es lo suficientemente grande para enviar gente que comience una nueva iglesia. Por eso quiero darle algo de munición para que defienda la necesidad de plantar nuevas iglesias a pesar de estos argumentos tan comunes en la iglesia local ya establecida. Hay razones de mucho peso para continuar plantando iglesias en el mundo. La primera de todas ellas, en sus notas, es que espiritualmente estamos perdiendo la batalla. La primera razón para plantar nuevas iglesias es que estamos perdiendo la batalla en nuestros países. Cada año perdemos más influencia, más terreno entre la población. No es cierto que tengamos suficientes iglesias. Dave Olson, director de plantación de iglesias para la Iglesia Evangélica del Pacto, es uno de los investigadores mundialmente más conocidos en este tema. Olson ha acopiado datos por una década sobre la asistencia consecutiva de 300.000 iglesias solamente en los Estados Unidos. De acuerdo con Olson, 3.200 iglesias cierran sus puertas cada año solo en los Estados Unidos, mientras 3.600 nuevas iglesias que logran sobrevivir comienzan cada año. Estos resultados muestran una ganancia neta de 4.600 iglesias en el periodo 1990-2000. Sin embargo, para responder al crecimiento demográfico durante ese mismo periodo, se necesitaba una ganancia neta de 38.802 nuevas iglesias. De hecho, en la última década, la membresía combinada de todas las denominaciones protestantes a nivel mundial ha disminuido un 9,5%, mientras la población se incrementó un 11,4%. Si la tendencia mundial continúa, para el año 2050, solo el 11,7% de la población asistirá a la iglesia alrededor del mundo. Esto es tremendo. El grupo de investigación Barna reporta que el número de adultos que no se congregan en una iglesia se ha duplicado entre el año 91 y el año 2004. En otras palabras, eso quiere decir que si las cosas no cambian,
La mayoría de nuestros nietos nunca podrá acceder a una iglesia local en su propia zona geográfica. Tenemos un creciente déficit evangelístico que solo puede ser respondido comenzando nuevas iglesias saludables. Así es que vamos a desagregar esto punto por punto. En sus notas, en el punto número 1, cuando encuentre un espacio en blanco, hay que llenarlo con lo que va a aparecer en su pantalla. Número 1. Las iglesias nuevas son mucho más efectivas en alcanzar a la gente perdida. Las iglesias nuevas alcanzan nuevas personas. Las iglesias establecidas alcanzan personas que ya están establecidas. El Dr. Peter Wagner, autor de Plantación de Iglesias para una Gran Cosecha, escribió lo siguiente: la más efectiva metodología evangelística bajo el cielo es plantar iglesias. Volvamos con Dave Olson. Dave Olson agrega esto: la fortaleza del cristianismo está basado en más de 300 años de comenzar nuevas iglesias. La plantación de iglesias es el mecanismo de crecimiento más poderoso para la iglesia alrededor del mundo. Cuando una iglesia cumple 3 años de iniciada, es la mitad efectiva para alcanzar gente para Cristo de lo que era al comienzo de su existencia. Tomo nota de esto. Cuando una iglesia alcanza los 15 años de establecida, es solo un tercio de efectiva de lo que era al inicio para alcanzar no creyentes. En otras palabras, veámoslo en sus notas. Las iglesias cristiano-evangélicas que tienen de 0 a 3 años de edad ganan 10 personas para Cristo por cada 100 miembros al año que se agregan. Las iglesias que van de 3 años a 15 años de existencia ganan 5 personas para Cristo por cada 100. Más de 15 años de edad para una iglesia significa ganar un promedio de 3 personas para Cristo por cada 100 personas que ya tienen. Como notan, conforme la iglesia va envejeciendo, menos efectiva se hace para alcanzar nuevas personas. La sencilla verdad es esta: las nuevas iglesias alcanzan más gente nueva. Y las iglesias establecidas alcanzan gente más establecida o tradicional. Estadísticamente, conforme más grande y vieja es una iglesia, menos efectiva se vuelve evangelizando. Es como tratar de luchar contra el envejecimiento inevitable. Podemos hacer todo lo posible por vernos mejor en el exterior, pero eventualmente tenemos que enfrentar la verdad. Nos estamos haciendo viejos. La mejor manera de luchar contra el declive evangelístico es comenzar por ello nuevas iglesias. Ralph Moore escribe en su libro Comenzando una nueva iglesia lo siguiente, está en sus notas. Acompáñeme en la lectura. Una denominación estadounidense encontró recientemente que el 80% de sus convertidos vinieron a Cristo en iglesias menores de 2 años de edad. ¡Wow! Esta es una prueba fehaciente de lo que estamos hablando. Más joven la iglesia, más capacidad de pesca. Más vieja la iglesia, menos capacidad de pesca. Vamos al segundo punto en sus notas. Las iglesias existentes no pescan igual porque además están estancadas o están en declive. Es decir, estancadas o declinan. Escríbanlo en sus notas. Wynn Arnn escribe que 4 de 5 iglesias solamente en los Estados Unidos están estancadas o en declive. En Latinoamérica la situación no es diferente. En Europa menos del 1% de las personas van a una iglesia cristiana. En Asia el único fenómeno de crecimiento es China y esencialmente a través de la iglesia subterránea. Pero alrededor del mundo estamos perdiendo la batalla. Tristemente, entre el 80 y el 85% de las iglesias están al final de su ciclo de vida. Audrey Malfurns, en Plantando Iglesias Crecientes para el Siglo XXI, nos recuerda esto cuando dice: del 15% de las iglesias que están creciendo, 14% crecen como resultado de la transferencia de ovejas más que de la conversión de incrédulos. Quiere decir que tenemos una gran cantidad de iglesias, incluso mega iglesias, alimentándose no de nuevos, sino de transferencia de ovejas de otras iglesias ya existentes. Desde 1965, la mayoría de las principales denominaciones vienen en declive a nivel mundial. Bill Esson, en su libro Más allá de la caja, Iglesias innovadoras que funcionan, sostiene lo siguiente: los estudios muestran que si una denominación desea alcanzar más gente, el número de nuevas iglesias que debe comenzar cada año debe equivaler, oiga esto bien, al 3% de las iglesias existentes en la denominación. Basado en esta fórmula, las denominaciones principales están fracasando en la plantación de suficientes nuevas iglesias para mitigar su declive. En un año promedio, la mitad de todas las iglesias no agregan un solo miembro mediante el crecimiento por conversión.
La mayor parte de su crecimiento viene de otras iglesias. Jesús dijo que fuéramos pescadores de hombres en mar abierto, no robapeces de acuario en acuario. Por ello, las nuevas iglesias saludables a menudo experimentan crecimiento exponencial. Y esto nos permite establecer un tercer elemento. Las iglesias nuevas crecen más rápido que las iglesias establecidas. Escriba crecen más rápido en el primer espacio y establecidas en el segundo. Las nuevas iglesias piensan hacia afuera. Están más enfocadas en alcanzar nueva gente, porque el evangelismo es su propósito principal. A modo de contraste, las iglesias establecidas luchan con la fuerza centrífuga de pensar hacia afuera y cuidar a sus miembros hacia adentro. Conforme más vieja y grande se hace una iglesia, más tiempo y recursos darán sus líderes a sus miembros. Es lo que llamamos la política del mantenimiento. Los recursos gastados en los primeros días de la iglesia alcanzando nueva gente ahora se han revertido y se gastan en los miembros existentes. Bueno o malo, este hecho es uno de los factores contribuyentes a la disminución del celo evangelístico en una iglesia establecida. Vamos con el cuarto elemento que nos da pilar para nuestro trabajo y entendimiento hoy. Las personas son más abiertas al cambio en las iglesias nuevas. Escriba ahí, son más abiertas al cambio. Las nuevas congregaciones cargan menos bagaje institucional, por lo que están más dispuestas a responder a una cultura cambiante que las iglesias tradicionales. La iglesia, por ejemplo, aliada nuestra de Springs, de nuestro amigo Ron Silvia, se movió 14 veces de ubicación en sus primeros 8 años, y la iglesia estaba entusiasmada con cada movimiento. Implantada en la iglesia desde su inicio, fue el paradigma de que el cambio sería una constante. Se volvió un valor y la gente lo aceptó. Nuevas iglesias atraen y son lideradas por pioneros. Los pioneros van donde nadie ha ido antes y asumen riesgos. Las iglesias establecidas normalmente atraen colonos más que miembros, personas que quieren ya todo arreglado y no están dispuestas a tomar riesgos. Los que tienen un espíritu de pionero han sido hechos. Buscan el próximo corcel salvaje que hay en la pradera para domarlo. El cambio está en el ADN de la mayoría de las nuevas iglesias. Por eso hay una frase que con frecuencia es tremenda en las iglesias tradicionales. Se dice, nunca lo hemos hecho de esa manera antes. ¿Sabe? Esta frase es irrelevante, porque ahora todo es nuevo. El cambio siempre trae consigo un nivel de incomodidad e incluso de dolor. Como cuando empezamos a levantar pesas. Inicialmente sentimos dolor en los músculos que hemos ejercitado. Después de que el dolor disminuye, el crecimiento y el desarrollo de los músculos tiene lugar. El cambio saludable produce crecimiento en nuestras vidas e iglesias. Recuerde, cambio, dolor y entonces crecimiento. Muchos se rebelan contra el cambio y comienzan a dar alaridos en la fase del dolor. Desafortunadamente, esa gente se pierde la fase de crecimiento en el ciclo completo. Ralph Moore agrega en Comenzando una nueva iglesia, las decisiones emergen rápidamente en nuevas congregaciones. El proceso se mueve más y más lentamente conforme la iglesia envejece. Si usted cambia una iglesia establecida demasiado rápido, obtendrá el mismo resultado de hacer un giro súbito en un crucero de 2,000 pasajeros. Inevitablemente echará fuera o se volcará el bote. Por eso, respete el proceso. Las nuevas generaciones tienen otra ventaja y es que hablan el lenguaje de la próxima generación. Una tendencia reciente en las iglesias establecidas consiste en comenzar nuevos servicios de fin de semana contemporáneos para alcanzar a la siguiente generación. Una acción que considero encomiable, pero que a menudo se queda corta cuando un pastor anciano intenta comunicarse a una audiencia mucho más joven. Así es que recuerde esto, las iglesias nuevas le hablan mejor a la próxima generación. Vamos al quinto elemento. Las iglesias nuevas mueven el evangelio cruzando líneas culturales. Escribe en el espacio en blanco, líneas culturales. Las nuevas iglesias son a menudo lideradas por jóvenes pastores que conocen las sutilezas de la cultura. Lo que les falta en experiencia lo compensan con el espíritu pionero que les permite alcanzar efectivamente a la nueva generación. Necesitamos construir alianzas entre veteranos curtidos y jóvenes líderes de la iglesia. Necesitamos conjugar experiencia con juventud para alcanzar a la próxima generación. Por esta razón, Líder Innova ha iniciado redes de coaching en plantación de iglesia saludable en el mundo de habla hispana.
conectando a veteranos experimentados con los plantadores nuevos de las nuevas iglesias. La meta es reducir el grado de fracasos en el comienzo de nuevas iglesias. Para aprender más sobre las oportunidades de aprendizaje mediante Líder Innova, le invito a que visite nuestra página que ahora aparece en línea. Comenzar nuevas iglesias es la esperanza de cambiar al mundo. Hay un resurgimiento del interés en la plantación de iglesias en esta generación. Pero necesitamos ayudar a los plantadores a establecer iglesias saludables y vibrantes que cambien y transformen su generación para Cristo.